6:19, muy buenos días, es hora de levantarse ya para iniciar la semana con toda la información del tiempo y vemos qué es lo que nos espera. Fuertes lluvias y tenemos bastante inestabilidad debido a la humedad que ingresa de ambos litorales. Va pasando la onda tropical número 19 al suroeste de las costas de Jalisco, generando estas lluvias y reforzándolas para los próximos días. ¿Qué tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara? Y es que las temperaturas continúan muy calurosas debido a un anticiclón. Al momento 18 grados con un cielo un poco nublado, 29 es que sube la temperatura por la tarde, al anochecer desciende a los 22 y por la noche y madrugada del día de mañana llueve nuevamente, acompañadas de actividad eléctrica en gran parte del estado de Jalisco. Los próximos 3 días en la Perla Tapatía estaremos amaneciendo con temperaturas en el centro de la ciudad de 17 y 18, las máximas de 29 y 30. Hay pronóstico de lluvia para el día jueves, así que velo teniendo muy muy en cuenta. ¿Hay más información? Ya levántate. Continúa con nosotros aquí en NN Más Guadalajara. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me encanta saludarte nuevamente con toda la información del tiempo para que inicies la semana bien, bien informado. ¿Y qué tenemos en la imagen de satélite? La onda tropical número 19 avanza de este a oeste al suroeste de las costas de Jalisco, dejando aún fuertes lluvias, acompañadas de tormentas eléctricas y en el centro del país con granizadas. Aún así, continúan las temperaturas también bastante calurosas debido a un anticiclón. ¿Qué es lo que tenemos aquí en el estado para la ciudad de Guadalajara? Una temperatura al momento de 18 grados, más tarde se eleva a los 29, al anochecer desciende a los 22 y tenemos lluvia por la noche y madrugada del día de mañana que también puede venir de fuertes tormentas eléctricas que tenemos en gran parte del estado. Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas máximas cálidas también, en donde alcanzan entre los 27 y los 30, con mínimas de 15 y 17 para el día de mañana, pronóstico de lluvia para la zona de Los Altos y la zona sur. Los próximos 3 días, aquí en la Perla Tapatía, amaneciendo con 17 y 18, las máximas calurosas de 29 y 30 grados. Hay pronóstico de lluvia aún para el día de mañana, así que tenlo muy, muy presente. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento cuentan con una temperatura ya de 25 grados, un cielo un poco nublado. Al atardecer, la temperatura de 33, al anochecer desciende a los 29. Ligeras precipitaciones los próximos días en este bello puerto, en donde las temperaturas mínimas continúan de 24 y 25, las máximas de 33 y 34. ¿Hay más información? Que tengas un excelente día. Gracias, Rodolfo. Muy buenos días. Me encanta saludarlos con toda la información de las calles. Vemos a través de la aplicación Waze un accidente. El ambiente nos reporta el índice más alto. Se encuentra en la estación de Tlaquepaque y Loma Dorada. Son 30 puntos de MK de partículas suspendidas al momento en esa zona, pero se considera calidad del aire buena. Como vemos, Rodolfo, todas las estaciones por debajo de los 50 puntos. Buena noticia. Gracias. Gracias. Buen día. Segundo tiempo de los dos. Gracias, niño. Muy buenos días. Me encanta saludarlos con toda la información del tiempo en esta semana. ¿Qué es lo que nos espera? Tenemos una onda tropical, la número 19 de la temporada, avanzando de este a oeste, al momento al suroeste de las costas de Jalisco. Y bueno, estará generando bastante inestabilidad. El ingreso de humedad del Pacífico es abundante, trayendo estas lluvias, reforzando las que ya se han presentado aquí en la ciudad de Guadalajara, como en gran parte del estado, de moderadas a muy fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y granizadas. Así continúan los próximos días para que estén prevenidos, sobre todo en la ciudad de Guadalajara, que a pesar de las altas temperaturas que nos esperan por un anticiclón que ocasiona en el norte de la República cielos despejados, bueno, aquí también tendremos máximas entre los 28 y los 30 el día de hoy y los próximos días, como para Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas máximas de 17 y 18. Los próximos 3 días, aquí en la Perla Tapatía, también mínimas de 18, máximas de 29 a 31, con pronóstico de lluvia especialmente para el día de mañana. Esta tarde, noche y madrugada del día de mañana llueve, así que tenlo muy, muy presente y maneja con mucho cuidado para que evites un percance vial. ¿Hay más información? Que tengas un excelente inicio de semana. Gracias, Rodolfo. Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto y toda la información del tiempo. Vemos en la imagen de satélite que avanza la onda tropical número 19 al suroeste de las costas de Jalisco de este a oeste y reforzará las lluvias que ya se han presentado aquí en la ciudad, como en gran parte del estado, de moderadas a fuertes acompañadas de tormentas eléctricas. Aún así, las temperaturas se elevan bastante debido a un anticiclón y de hecho en el norte permite cielos despejados, pero bueno, aquí en la ciudad de Guadalajara tendremos lluvia. Esta
esta tarde-noche, mientras que la temperatura máxima es de 29, los próximos días estaremos amaneciendo con 17 y 18. En gran parte del estado tenemos estas condiciones, tardes calurosas pero lluvia. Durante la tarde y noche vemos Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas máximas de 28, mínimas de 15 y 16. Como ya te adelantaba, los próximos tres días aquí en la ciudad, 17 y 18 como mínimas, máximas de 30 y 31, igualmente con pronóstico de lluvia para martes, miércoles y jueves. Hay más información. Que tengas un excelente inicio de semana. Gracias, Iván. Gracias. Saludos y tacos, compañeras, compañeros. Se veían ricos como ahogados, ¿no? Nos vemos mañana a 5:45 de la mañana. Que tenga un excelente inicio de semana. Hasta luego. Saludos a todos los mensajes. Que manden saludos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me encanta saludarte con toda la información del tiempo iniciando la semana. Vemos en la imagen de satélite fuertes lluvias aún en el occidente, centro, oriente y sur del país. ¿Qué pasa? La onda tropical número 19 al suroeste de las costas de Jalisco avanza de este a oeste y refuerza estas condiciones que ya se han presentado los días anteriores. Fuertes lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y granizadas aquí en el estado. Aún así, las altas temperaturas, de hecho en el norte se espera un cielo despejado debido a un anticiclón, y aquí en el estado, a pesar de las lluvias, tenemos también altas temperaturas. Una máxima el día de hoy entre los 28 y los 29, con lluvia durante la noche y madrugada del día de mañana, y estas condiciones las tenemos para la zona de Los Altos y la zona sur, con temperaturas máximas también de 28 y 29 grados. Los próximos tres días, aquí en la Perla Tapatía, estaremos amaneciendo con 17 y 19, las máximas de 29 y 30, con pronóstico de lluvia nuevamente el día de mañana martes. ¿Hay más información? Que tengas un excelente inicio de semana.